Ah, sí, ahorita la publicamos. Para comenzar, díganos cómo se llama. Luisa Carrillo. ¿Cómo? Luisa Carrillo. Luisa Carrillo, aquí la enchilada. En la plaza principal, ricas enchiladas, gorditas, taquitos dorados. Vengan a probarlas. Todos los días se pone, ¿de qué horas a qué horas? De la una hasta que termino. Hasta que se le acaban y se le acaban pronto porque se ven buenas, se ven buenas. Miren cómo le raya el quesito. ¿Qué le pone? A ver, le pone repollo, zanahoria en vinagre, salsa. Ajá. Y salsa picante. Ah, ok. Y hay un tenedorcito más. Este no va a ver, muñeca. Híjole, es que mire. Aquí voy a estar toda mañana y mañana le prometo que me voy a echar dos órdenes. Porque ahorita sí, ahora sí le voy a quedar mal para que haga el pecado. Herrera. Ay, amor, ruégate. ¿Qué tal? A ver, da el punto. Y más que nada para hacerlas en la casa. Está canijo. Sí, sí. Un embarradero. Mejor aquí, miren. Tiene que venir aquí a Quiroga, Michoacán, a probar las famosas enchiladas de doña Luisa Carrillo, ya saben, está aquí en la plaza principal. ¿Cómo se dice? Desde hace 60 años. Desde hace 60 años. Desde está... 8 años cuando estábamos aquí. ¿Cómo se llama la plaza? Plaza principal. Pero tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Belisario Domínguez. Belisario Domínguez. Porque está también la Plaza Vieja y esta es la de los mártires. De los mártires. Los mártires. Sí, es que ayer estaba grabando aquí y estaba confundido. Yo pensaba que esta era la de los mártires. No, esa que ella venía con su mamá, usted. ¿Su mamá vendía? Mi mamá ya estaba aquí vendiendo y nosotros le ayudábamos. Ok. Muy bien, pues miren. Aquí está. El sazón. Sí, también rica. Bueno, aquí se pone todos los días doña Luisa Carrillo. Sí, aquí en la plaza Belisario Domínguez, la plaza principal de aquí del pueblo de Quiroga, Michoacán. Famosa. Principal de las carnitas para que la ubiquen. Famosa por sus carnitas y por sus enchiladas y tacos dorados de doña Luisa Carrillo. De todo encuentran aquí. Pero usted diría que es famosa por sus enchiladas y sus tacos. Famosa por mis enchiladas, porque ya desde hace 60 años aquí estoy yo. Échale nomás 6 décadas nomás, para que vean. Muy bien, doña Luisa. Pues miren, aquí ven la muñeca disfrutando las enchiladas placeras de doña Luisa Carrillo. A ver, amor, ¿dos punto bueno? No. ¿De 10 cuánto? 10 y más. 10 y más. Al millón y pasadito, dicen. Bueno, muchas gracias, doña Luisa. Y vénganse a cenar, todavía hay. Vénganse. Y los que vean el video, vénganse mañana también, que va a estar. ¿Mañana se va a poner el día del desfile? Sí. Porque mañana es el desfile, viene mucha gente. 20, sí. Bueno, entonces ya saben, aquí a las enchiladas y los tacos con la señora Luisa Carrillo, aquí en la Plaza Belisario Domínguez, plaza principal de Quiroga. Bueno, muchas gracias, señora. Gracias. ¿Quiere mandar algún saludo a alguien antes de...? ¿Para dónde? La van a mirar donde quiera. Nosotros venimos de Tijuana, usted mándele a donde quiera. Le mando un saludo a mi hijo Julio César Martínez Carrillo y a su familia. Muy bien. Redica en Alvarado. Ah, bueno. Alvarado, para acá, para Texas. Ah, muy bien. Bueno, hasta allá va el saludo de la señora Luisa Carrillo. Muy bien. Muchas gracias, señora Luisa. Y a mi sobrina Berta Jiménez, que está en Houston, Texas. Y que también ella hace ricas enchiladas allá. Ah, bueno. Sí. Ahí están los saludos. Bueno, muchas gracias, señora Luisa. Bien, gracias a ustedes. Bueno. Sí.